Sí, las encuestas son parte de un trabajo que nosotros estamos realizando con la cooperativa de agua potable. En particular, nosotros pertenecemos al Observatorio de Servicios Sanitarios de la Universidad Nacional del Litoral, y nuestro trabajo se enfoca en los prestadores de agua potable y cloacas, fundamentalmente los de pequeña y mediana envergadura, de las localidades pequeñas, digamos, de las ciudades no tan grandes de la provincia, que cubren, por otro lado, la gran parte del territorio. El trabajo en general apunta a la gestión de estos prestadores, a de alguna manera hacer algún diagnóstico y a partir de ahí alguna tomar medidas, o mejor dicho, más que tomar medidas, inducir acciones o sugerir acciones para mejorar la prestación del servicio. Como decía, este trabajo de las encuestas tiene que ver con la percepción del usuario por parte del servicio. Básicamente estamos tratando de determinar cuál es la relación entre el usuario y la cooperativa, si es fluida, si no es no tanto, si recibe información, si esa información es clara, si tiene posibilidades de reclamar, de qué medida. Y por el otro lado, ¿cuál es la respuesta ante todas estas cuestiones, ¿no? Si la cooperativa responde y de qué manera, si el trato que recibe por parte del usuario, por parte de los representantes de la cooperativa, tanto la parte administrativa como la parte de redes, la parte operativa, que de alguna manera tienen mucho que ver con la resolución de los conflictos cuando los hay y en qué manera el usuario percibe la resolución del conflicto. En este sentido, es importante, digamos, recalcar que más allá del dato objetivo, de la rotura, del corte, es muy importante que el usuario tenga una impresión global de satisfacción, porque en definitiva es lo que queda para la persona, más allá de que, bueno, por lo que estamos viendo, y seguramente ustedes lo saben mejor que yo, los problemas con el servicio son realmente pocos y bueno, en general, a pesar de eso, cuando hay algún reclamo, si ese reclamo no es atendido como corresponde, la percepción que queda en el usuario es la de insatisfacción total, cuando en realidad objetivamente no es tanto. Entonces, por eso es importante estas encuestas, hablar con el usuario en forma personal y, bueno, por supuesto, estamos, como toda encuesta, es a una parte de la población. Por ahí, digamos, si algún usuario no ha sido encuestado, es porque corresponde, digamos, ¿no? ¿Es posible entrevistar cada uno de los habitantes de San Carlos, digamos, de las conexiones que hay, no? De las... Exactamente. Nosotros en general, en total, vamos a hacer unas 120 encuestas. Hoy empezamos y, bueno, como este trabajo es parte de nuestra actividad docente de investigación, no podemos hacerlo todo juntos porque el tiempo que disponemos para esto es poco, pero vamos a seguir, digamos, hemos ya, se puede decir, cubierto la parte norte de la ciudad, así que luego seguiría la parte central y luego la sur. Hemos estado organizando así las encuestas. En general, digamos, las respuestas que hemos obtenido, en principio, por ahora, nos dan una indicación bastante favorable respecto al servicio en general, a la atención que reciben. Y bueno, y también hemos, y quizá, digamos, vale la pena esta ocasión para señalar que hemos percibido una, digamos, significativa existencia de prejuicios o de algunas información, alguna información, perdón, que tiene el usuario que no es correcta o que no es totalmente correcta y que quizás sea una de las a pesar de lo que vos decías hoy, de que la relación entre los medios y la cooperativa es fluida, como en todos lados persisten algunas
alguna vox populi que no es totalmente cierta o no totalmente exacta, no quiero decir cierta porque uno no intenta mentir, sino que... Por ejemplo, ¿en qué temas o qué concepto por ahí erróneo tiene la comunidad de San Carlos con respecto a la cooperativa? No es que con respecto a la... No, la opinión que hemos recibido de la cooperativa es muy buena. Pero no, respecto a la calidad del agua, a los efectos de la calidad en las personas, por supuesto que debemos señalar inicialmente que este es un servicio absolutamente habilitado por las autoridades competentes y que recibe, digamos, un control de calidad y de gestión permanente por parte de ENRED, fundamentalmente, y está totalmente habilitado, no ha tenido ningún problema, tienen asistencia técnica por parte de una empresa que los asiste en el tema calidad y esto está totalmente fuera de duda, ¿no? De